Buenas tardes, ¿qué tal, Dora Elizabeth? ¿Cómo le va? Buenas noches. Hola, buenas noches. Yo dije yo, les agarró la tormenta. Pues acá no está lloviendo todavía. Acá creo que cayeron unas gotas, pero creo que al vernos que estábamos preocupados se fueron más. Es que a veces así le agarra la lluvia cuando ve que las cosas no están muy bien, entonces se huye, Se ¿verdad? va. Se va. Es que bien sabe lo que le conviene. Bien sabe. ¿Cómo ha estado? ¿Todo bien? ¿Cómo van esos negocios? Ahí, caminando. ¿Ganando dinero y tratando de guardarlo más? Ay, Dios. Yo creo que Como sí. dijeron en algún momento, coyol quebrado, coyol comido. Ah, donde lloran están muertos. No, pero dicen que lo mejor está por venir. Que así sea. ¿Ah? Con su ayuda. Ay, mire que en este caso, una de las cosas que
A veces uno tiene carga, es poder llevar los contenidos a un poco más del pragmatismo, porque uno a veces cree que las personas en determinado momento, pues ya lo conocen o alguna cosa es muy básica, pero a veces el problema es que dar por entendido algo es muy... No, y eso a veces lo comete uno bastante, ¿verdad? A ver, algunas cosas. Hoy lo estaba viviendo yo, ¿verdad? Me estaban hablando de un método que yo no lo conocía, ¿eh? Entonces tuve que pasar más o menos hora, 30 minutos leyendo, ¿verdad? En la tablet, ¿verdad? Mientras el tipo estaba hablando, porque él lo dio por entendido que ya lo conocía. Más cuando es proyección, cuando es proyectivo, ¿verdad? Entonces yo dije yo, eso no nos debe de pasar. Hay que ver cómo aplicamos lo que hemos aprendido. Y, por ejemplo, ahora hemos tratado, bueno, hoy es un tema, un amigo me decía la vez pasada, a un amigo que ve la parte, no acá en Insaforna inglés corporativo, sino que lo ve la parte de marketing, en este caso digital, la parte presupuestaria, a él no le gusta. Pero le digo yo que no es que no guste, lo que pasa es que a veces no ha entendido, como por ejemplo el retorno de inversión, elaboración de un presupuesto. Por eso ahora traemos un tema que habla sobre realmente los presupuestos, pero más que elaborar un presupuesto, que creo que es algo muy, muy, muy básico, ¿verdad? Es decir, dependiendo lo que yo tenga en mi mano, así es como yo haré la inversión, ¿verdad? Así sería. Yo recuerdo cuando comencé tenía $500. ¿Qué podía hacer yo con $500? En ese momento me sentía el rey de todo, pero me recordé que el local valía $300. Entonces ya no era más la luz, más el agua. Entonces quedaba absolutamente. Y el asistente que era yo, ¿verdad? Imagínense, es bonito así, ¿verdad? Cuando el asistente es uno es el dueño, ¿verdad? Entonces el salario, pues, iba a ser muy poco. Entonces. Ahora traigo un ejemplo de una guía que hemos construido. Bueno, lo construimos a principio de este año, para ser muy honesto, de cómo una de las redes sociales de las cuales yo estoy haciendo una investigación, claramente les soy bien honesto, estoy aprendiendo de algunas cosas que se movilizan. Por ejemplo, ahora aprendí que si solicito que 50 personas denuncien una cuenta y las 50 personas sobrepasan las 2.500 en el caso de Facebook, automáticamente puedo bajarle a alguien la cuenta, ¿verdad? Entonces, son como esas cerezas que uno no espera o encontrársela, ¿verdad? Entonces, es parte de, ¿verdad? Es parte de. Entonces, son cosas como cuando uno le bloquean la cuenta, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué es lo que ahorita estoy tratando de estudiar? ¿Por qué se están bloqueando las cuentas de TikTok? Aquí hay muchas TikTokeras, por lo que yo veo, ¿verdad? Iniciando por la ciudad de Francia, le veo muy TikTokera. Entonces, cuando ya pasan de 100.000, TikTok en este caso, imagínense de 20 cuentas, alrededor de 8 o 9 la bloquea, ¿verdad? Les empieza a crear ciertas restricciones, pero indudablemente todos pensamos mal, ¿verdad? Como yo pienso mal de Instagram. Yo pienso muy mal de Instagram, ¿verdad? Porque entonces ahora traemos, ya que ya estamos casi todos. Yo lo que traigo es para explicar la parte de proyección presupuestaria y análisis financiero, más que poder generar los costos, traigo una guía que elaboramos para un emprendimiento que la persona quería, es un emprendimiento de plásticos, ¿verdad? Que en este caso lo elaboramos. Pero también lo elaboramos para una persona, por cierto, está todavía vigente el emprendimiento, bueno, ya no es emprendimiento, porque tiene ya
19, si no me recuerdo si son 19 o 21, tiene 19 o 21 personas trabajando y está funcionando con una caldera más antigua de lo que se puede imaginar para producir el plástico. Entonces está haciéndolo muy bien, significa que le está funcionando. Solo está ocupando TikTok, solo está ocupando. Lo único que le critico es que es cada quien es su estilo. Y le digo yo critico, porque si usted va al perfil, no hay ninguna seriedad en el perfil. Ella hace todo, porque digo ella, ¿verdad? No, no voy a decir su nombre, pero ella hace todo lo que TikTok comenzó haciendo, ¿verdad? ¿Qué comenzó haciendo? Bailar, ¿verdad? Es lo primero, ¿verdad? Las tendencias de lo... Entonces, no obstante, en menos de un año, tiene más seguidores que yo. Entonces, tengo que comerme un poco las palabras porque le está funcionando. Indudablemente, en la parte de atracción por efectos nominales, ¿verdad? De acercamiento progresivo del tercer tipo, a ver si me entiende, tiene mucho que ver, ¿verdad? Es decir, el tipo de ropa, todo eso tiene mucho que ver, ¿verdad? Aunque algunos digan que no, pero sí tiene mucho que ver. Entonces, pero ella es muy estratégica y realmente es una persona muy luchadora y lo está haciendo súper bien. Entonces, vamos a ver ahora la guía que hemos ocupado para dos emprendimientos directamente sobre esas redes, con un enfoque presupuestario, pero mucho más digerible. Recuerde que de repente lo básico es lo que se nos olvida. Yo siempre vuelvo a esto. Por ejemplo, ahora nos estaban explicando claramente lo que era la medición de lo que son las estadísticas en redes sociales para una organización que pasa del millón, ¿verdad? De personas, cómo establecer una estrategia sin tener que monetizar el proceso, una cosa muy básica. Pero se están olvidando claramente de la creación de contenido, ¿verdad? Entonces, quien lo estaba hablando era una persona que tiene mucho, o sea, tiene mucho apego, indudablemente conoce, sabe, entiende, pero a veces uno comete ese error. O en determinado momento, la mente de uno sufre dispersión, que es lo que le pasó ahora a él. Es un tipazo, ¿verdad? 28 años tiene más o menos, y su cuenta anda más arriba de los 2,5 millones de seguidores. Entonces, indudablemente, si alguien me va a hablar de redes, es alguien que realmente yo voy a aprender de alguien que esté más arriba y que me diga qué es lo que ha hecho, pues, ¿verdad? Porque de repente me viene a hablar alguien, ¿y cuál es su red? Ah, tengo tanto, sí, pero ¿cómo experimenta? Por ejemplo, yo le he comentado eso. Si usted va. Todavía solo Concepción ha podido encontrar mi red. Los demás, cuando la van a entender, cuando vean en este caso las vistas, en este caso usted dice, pero ¿por qué aquí tiene 5.000 y aquí tiene 64? Ah, ese es un objeto de estudio. Que es algoritmo, ¿verdad? Claramente aquí siento los pensamientos de ustedes. Algoritmo, ¿verdad? Visualización. Teniendo ya la mayor parte, ya teniendo a Tatiana, Paola, a Dora Elizabeth, que va en vuelo de Cóndor en este momento, a Karen, Janet Granados Orellana, Brenda Yamilet Padilla Cornejo, a la señorita Francia desde temprano, ya no se diga, desde San Miguel, ¿verdad? En vuelo directo, ¿verdad? ¿Cuál es el autobús de San Miguel? ¿500, qué es? ¿506? ¿511? No, el de San Vicente, ¿verdad? Hoy venía uno detrás de mí y me acordé de San Miguel, de lo caluroso, ¿verdad? Venía rápido el señor, quería llegar rápido a San Miguel, porque iba a caer una tormenta de aquellas grandes. Bueno, ya están la mayor parte. Entonces, ¿qué vamos a ver ahora? Lo que quiero compartir con ustedes es un poco enfoques andragógicos, es decir, contarles un poco, mostrarles la guía que nosotros elaboramos. Y digo nosotros, porque junto con otro colega elaboramos esta guía. Esta guía la elaboramos porque nos pidió apoyo un cooperante. Entonces nos contrató a nosotros para que apoyáramos a algunos
casos muy exitosos de emprendimiento. Es decir, ellos se metieron a concursar, ganaron el concurso y parte del galardón era poderles ayudar en su emprendimiento. Entonces nos contrataron a dos sujetos, ¿verdad? A mi amigo, porque él es un analítico directamente de cuentas, ¿verdad? Y a su servidor. A mí me piden siempre que me defina en las redes. Yo soy un metido, ¿verdad? Quiero conocer, saber, entender, precisar. Y cuando ya lo he entendido, cambio, en este caso, el algoritmo, ¿verdad? En este sentido. Por ejemplo, el día de ahora estábamos viendo eso sobre lo del millón, ¿verdad? Cómo de repente funciona la monetización, por ejemplo, porque algunos, ya estaba viendo unas cuentas. Pusimos de ejemplo cuentas, no sé si ustedes han visto, cuentas de personas que no superan las 600 seguidores y tienen en este caso vistas de ¿cuánto? De 1.5 millones de vistas. No sé si ustedes las han visto. ¿Cómo puede hacer eso? O sea, no han visto ustedes eso. Ustedes no lo pasan trabajando, no pasan redes, ¿verdad? Solo yo soy el que pasó. En mi tiempo libre, ustedes son unas niñas bien, niños bien portados, ¿verdad? No pasan en redes. A Carla, como no, así está Frances, y le veo también a Carlita, la veo, y a Concepción, la veo que. A Cecilia no, a Cecilia le veo cara así de trabajadora, de mujer, muy en las redes para Cecilia, no, ¿verdad? Ahorita, no, ¿verdad que no, Cecilia? Entonces, yo paso un poco estudiando, así. Sí. Hola. Hola, Cecilia. A usted la veo muy trabajadora, Cecilia. A estas No, niñas sí las veo. casi no me queda tiempo de estar en la red. ¿Verdad que no? Si yo sabía, si les veo a Carlita, a la señorita Francia y a Concepción, si se les ve el plante que solo pasan en redes, yo sé, ¿verdad? Viendo ahí qué es lo que. ¿Cómo se llama la chica que causó el furor ahí, que anda, que está en Twitter y que todas toman sus letras de canción, que estuvo en México? Me invitó a alguien, por cierto, a ir a México para ir a ver, pero. Taylor Swift, no, sí, ¿verdad? Sí, edúqueme, por favor, edúqueme. O sea, a esta Sí, altura tiene que. Taylor. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Sí, ¿Lo han nosotros, agarrado bueno, como que donde yo pandemia? trabajo, vendimos bastantes piedritas y letras que llevaban los clientes al concierto. Me metí a investigar, ya ve que cosas que no debían haber investigado para que no vaya a pensar mal, ¿verdad? A decir. Tipo tiene alguna inclinación rara, ¿verdad? No me metí a investigar porque era tendencia. O sea, yo vi cuando llegó a México y era una cosa, o sea, vi las tendencias que vi en México. Y ahora empiezo a ver las tendencias de las canciones de ella, ¿verdad? Las letras que las ponen, ¿verdad? En el ex Twitter, ¿verdad? Entonces, pero de esas niñas no hay acá que ocupan las canciones para poner indirectas, para poner directas y poner todo ese. Bueno, ya están todos, ¿verdad? Vamos rápidamente. Les muestro lo que tenemos para este día. No es más que un manual que utilizamos para elaboración de presupuestos y proyección financiera. Le voy a ser bien honesto. Lo que hicimos es poder colocar una guía para que pudiéramos entender la parte presupuestaria, que fuera mucho más accesible, más que decir, tengo 500, voy a invertir 300. Y me quedo en este caso con un retorno esperado de más de 300, ¿verdad? Un ROI, ¿verdad? Algo sencillo. Pero déjenme un poco presentarle. Vamos a conocer a través de una guía una proporción financiera. ¿Cómo hago un análisis financiero en un paso a paso? Entonces nos llevó un poco a construir esta herramienta. No le voy a mentir, yo había visto estas herramientas. Pero se los he visto a los anglosajones, que ellos elaboran guías para cuando existen, en este caso, en redes, en plataformas. Yo me especialicé en la Universidad de Washington en entornos virtuales. Entonces ellos hacen mucho lo que es la guía y la guía la formalizan como un esquema totalmente conocedor, descriptor y por supuesto, por eso lo vamos a ocupar ahora. Al final, espero que la guía nos pueda ayudar a identificar
los elementos financieros y presupuestarios que de repente podrían hacer como un clic. Más que traerle, por ejemplo, costo, ¿sí? Inversión y hacer una resta, quise traerle en este caso algo que realmente se ha usado, se está usando. Cuando un emprendedor nos pide, pues lo usamos. Entonces, traté de poder bosquejar la guía. Es muy extensa y la he colocado en un síntoma de 15 pasos. Son alrededor de 30 pasos que tiene la guía. Yo les he simplificado en 15 para esta clase, porque si no, no vamos a terminar. Dígame tres principios, Marvin, que nos ayudará a la guía. Bueno, el primero que nos ayuda un poco a ver proyecciones financieras. Cómo entender qué hacer, cómo empiezo a tocar el ambiente desde la parte de emprendedurismo a el ambiente de inversión, costos, presupuesto, cómo lo empiezo a fraguar desde el cálculo, desde enumerar los recursos, desde planear, desde invertir. Recuerde que de repente esta guía también es básica, pero también tiene el objeto de poder alar a la gente y que la gente se ponga la mochila de un presupuesto y que cuando lleguemos a la parte de presupuesto total, no le tengamos temor. Indudablemente sé que ustedes no le tienen temor. Entonces la guía trata de sobre eso. Y lo primero que establecemos es que debemos tener claro, antes de elaborar cualquier presupuesto, hay que definir nuestros objetivos en una red social. ¿Cómo? En una red, sí. Por lo menos nosotros hemos como tendencia tomado lo que TikTok está haciendo en este momento. Por eso tiene muchas prerrogativas TikTok. Antes de mencionar los objetivos, quiero mencionar tres prerrogativas que tiene TikTok diferente a las otras redes sociales. Por lo menos se le atañen esas. Número uno, que es invasiva, ¿verdad? Esa es la primera. Significa que TikTok tiene la capacidad de poder llegar, algunos dicen que también las otras redes, pero quizás está más enmascarado, pero TikTok tiene la posibilidad de llegar a través de los dispositivos a poder hablar, conocer, entender y meterse directamente a través del wifi, a través de la cámara, a través de eso. Es más invasivo. Dos, es mucho más versátil, ¿verdad? No tiene miedo de decir cuando se equivoca. Se equivocaron aquel día en los tiempos que colocaron, lo quitaron automáticamente. Es versátil. Y número tres, es en este momento muy penetrante por el tipo de duración que tiene su contenido. ¿Qué significa? Que abarca diferentes, en este caso, diferentes audiencias, diferentes generaciones. Por ejemplo, TikTok, pensaríamos que es generación Z, ¿verdad? Generación Z. Chicos que están ahí por los 18, 19, y no es así. Hay millennials directamente en TikTok muy fuerte. Hay generación X también, en este caso en TikTok, aunque usted no lo crea. Sé que aquí hay varios millennials, ¿verdad? Y el millennials, en este caso, de acuerdo al estudio que sacamos la vez pasada, eran tres cosas. Número uno era ocio, curiosidad y, por supuesto, entretenimiento, ¿verdad? Que son diferentes, el oso y el entretenimiento. Entonces, en ese marco es que nosotros queremos establecer o establecimos un apartado para poder conocer una red. Por lo menos desde ese servidor, creemos fundamentalmente que a cada red hay que darle un tratamiento diferente. No le puedo dar el mismo tratamiento a la red, ¿verdad? Una misma publicación, para mí es un error que una misma publicación tenga el mismo énfasis. Probablemente alguno me puede decir, ¿está hablando de tiempo? Sí, tiempo, podría ser el mismo contenido, pero tiene que fraguar en tiempo. Número dos, tiene que variar en este caso en la forma de proyectarla y conocerla. Por ejemplo, tengo un buen amigo que no había incursionado en Facebook, que es Juan de Montreal. Él es un experto en TikTok. Tiene casi 20 millones y si tiene 20 millones, indudablemente cuando yo hablo con él, para mí es un lujo hablar con él. Indudablemente solo hablamos locura, ¿verdad? Entonces, él no había incursionado en Facebook
Y lo que él está haciendo en Facebook claramente es tratar de contar una historia mucho más extensa, como por ejemplo lo de su hija, que para él en este momento es el motor, ¿verdad? Es el motor en todos los sentidos, como papá, como negocio, como todo lo que quiera. Él me dice, no digas eso, pues sí, pero la mostrás y es parte de... Entonces, él se ha metido, si ustedes lo van a seguir, ven que ha tenido un crecimiento exponencial gigante. Su audiencia de Facebook no es la misma de TikTok. Es claro, Marvin, es básico. Exacto. A eso quiero aterrizar. Cada red tiene su enfoque y tiene en este caso su dimensión de aceptación por diferentes audiencias. En esa parte, yo debo definir cuál es el objetivo que tengo en esta red. Por ejemplo, en TikTok, ¿qué buscamos? Buscamos aumentar seguidores. Hay gente que le gusta tener seguidores, gente que le gusta, hay gente que vive del like, ¿verdad? Vive de la aprobación, comprobadamente, ¿verdad? Comprobadamente. Promocionar productos. Hay claro, por ejemplo, hoy me dieron una estadística muy interesante de Centroamérica, incluyendo El Salvador, que de 100 cuentas, el 25% son emprendimientos o empresas que están metidas directamente en TikTok. Interesante, interesante. Hace 6 meses hicieron esa investigación. 25. Ojo, el 25%. Ok. ¿Qué quiere generar? ¿Generar ventas? O simplemente crear entretenimiento. Bueno, yo soy uno de los que de repente solo estoy en uno de esos. Yo trato no de promocionar ni productos, no trato de generar ventas. Mi interés es mucho más investigativo. Coloco alguna cosa de mensaje, ¿verdad? Que va de acuerdo a mi convicción, de acuerdo a lo que yo creo. Me gusta a veces que en TikTok me han amenazado, me han dicho que me van a quemar, que todo lo que sea, ¿verdad? Hay un montón de... A mí me encanta, ¿verdad? Cuando se crea la controversia, y aquí los que están en redes saben que la controversia crea exponencia, ¿verdad? Y salen un montón. Ni conozco a la gente que lo defiende, ni conozco a la gente que ataca. Entonces, ¿lo crea por entretenimiento? No. Tengo un objetivo en este caso por, ciertamente a veces, buscar aumento de seguidores. Y a veces para medir qué es lo que el algoritmo en este caso precisa. Por ejemplo, en este momento estoy midiendo los tiempos, en este caso, de colocar publicaciones. Por ejemplo, si la publicación dura 20 segundos, 30 segundos o si dura más del minuto. Interesante, las publicaciones que duran más del minuto han sido más relevantes. Por ejemplo, en mostrar marcas, que es de las tres cuentas que tengo, han sido más relevantes. Pero cuando me voy a la parte de contenido de mensaje, es decir, contenido de consejos, contenido de contenido cristiano, contenido cualquiera que fuera, ¿verdad? Que fuera, este baja significativamente a los 30 segundos. Es mucho más, en este caso, versátil. El segundo paso de la guía es que debemos identificar y comprender que tenemos una audiencia y esa audiencia tiene elementos particulares. ¿Cómo así, Marvin? Debemos saber quiénes son, qué les interesa y cuál es su edad. Yo me llevé una particularidad cuando empecé a ver las estadísticas que me deja ver TikTok. Y cosa curiosa, fíjese que hubo un momento donde la gente que superaba los 35 años eran los que más miraban, en este caso, el video, ¿verdad? Que en este caso eran los seguidores. Luego bajé a la parte afectiva, si me llegan a localizar, y coloqué elementos de el amor, ¿verdad? ¿Por qué ser fiel? ¿Qué cosas son las que una pareja necesita? Y rápidamente se disparó, en este caso, la audiencia y empecé a notar, cuando empecé a ver las estadísticas, que empezaron a ver personas de 15, 18 y personas con perfiles no establecidos. Eso le llaman employers, ¿verdad? Le llaman, los employers son aquellos que no tienen
lo colocan únicamente así, ¿verdad? 00001, 234, ha visto, ¿verdad? El automático que le da a TikTok. La audiencia es importante, ¿por qué? Porque de repente me permite a mí saber quién me ve. Por ejemplo, cuando estuve midiendo que había gente que era grande, yo les comentaba a ustedes, hice un en vivo únicamente colocando música y llevando la trayectoria en la camioneta, poniendo el teléfono enfrente y la gente iba viendo. Y como dirían los mexicanos, no manches, alcancé una audiencia sin hablar nada. Yo dije yo, entonces me tengo que estar callado para tener una mejor audiencia. Iba poniendo música únicamente de aquella música de los 70, 80 y 90. Y era como bien me hacía, en este caso, bullying. Ayer la señorita, en este caso, mi gran amiga, ¿quién me está escribiendo ahorita? Ah, me dice que no me escuchan, pero sí, ¿verdad? Sí se escucha. Yo creo que es el internet suyo, no la voy a ventanear. Entonces, ayer me hacían bullying, no voy a decir quién me hacía bullying, ¿verdad? Del engage. Claramente es un engage, ¿verdad? Eso lo traemos los publicistas. El engage es la forma en que yo puedo sujetar a alguien directamente, ¿verdad? ¿Y cómo puedo en este caso saber yo que esto puede ser? Tengo que saber qué tipo de audiencia es el que estoy buscando. Por ejemplo, cuando hablo de principios, son los adultos. Cuando hablo de amor, por lo menos esa es la investigación que yo llevo. Es una investigación para mi segundo doctorado sobre lo que son las redes sociales. Cuando hablo de sentimientos afectivos, por ejemplo, yo coloqué un video, ahí está, y vea que es uno de los que más tiene tendencia, ¿verdad? Es el que tiene más. Yo hablaba del respeto que hay que tener a los papás. Uy, se me hizo la que, ¿verdad? Pero fue el que obtuvo mayor, en este caso, vistas, ¿verdad? Y comentarios. Uy, ahí me dijeron que me iban a descarnar y toda la cuestión, que eso no tenía nada que ver. Bueno, al examinar la audiencia tengo que saber hacia quién me dirijo. Entonces, el contenido tiene íntima relación con el tipo de audiencia que voy a escoger. Voy en el paso 3. El contenido lo exploro a través del tipo de audiencia. ¿Cómo determino cuál es el tipo de audiencia? Y por cierto, les va a quedar una pequeña tarea para el día lunes, que se llama ¿qué es el buyer persona? ¿Qué es el buyer persona? Esa es una llave muy clara para el emprendedor. Usted debe de estructurar lo que es un buyer persona. Solo le pido que lo investigue y me diga qué es el buyer persona. ¿Verdad? El contenido se planifica y planificamos los tipos de contenido. Por ejemplo, algo que a mí me ha gustado experimentar es crear contenido desde el carro, ¿verdad? Desde la camioneta. Me permite a mí tener tranquilidad y ha funcionado. Por lo menos es una de las cuentas que más ha crecido. Estoy en vista de poder llegar a los 10.000. Estoy todavía cerca de los 8.000. Y lo que quiero en este caso es poder posicionar que en un solo lugar, con una misma vista, con un mismo lugar, entonces sí puedo en este caso influir porque no necesito en este caso hacer un tutorial, no necesito en este caso, sino meterme directamente con la audiencia que sí le interesa el mensaje. Es una audiencia que le interesa el mensaje. Y esa lo veremos el día lunes. Lunes o martes, si no mal recuerdo, vamos a hacer la diferencia entre, en este caso, segmentación, nicho y tribu, los tres elementos vitales para poder tomar decisiones. Indudablemente, el paso 4 me obliga a saber enumerar cuáles son los recursos que voy a tener. Por ejemplo, recibí muchas críticas, y eso no sé si a usted le sirve, cuando ocupo bastante filtros: filtro rojo, amarillo, filtro. A veces algunos los hago adrede, algunos otros no. Los filtros en este caso llaman la atención, como por ejemplo, si me pusiera una máscara que fuera de color rojo, llama la atención porque este puede producir algo rojo. Entonces,
El tipo de música tiene mucho que ver también. Si usted se va y ve en algunos casos, casi siempre, algunos, no todos, por ejemplo, hoy vi una estadística de 10 influencers muy atrayentes, manejan en este caso de 10, 10, 8 manejan casi siempre tres estilos de música, sino decir tres tipos de músicas, en este caso impregnadas. En el quinto paso, me ayuda a mí a saber ese tipo de cosas que yo necesito para producir. Por ejemplo, ¿qué necesito para producir? Un buen teléfono, iluminación. Siempre cuando alguien me habla de TikTok y me habla en este caso, por ejemplo, yo ahorita tengo una iluminación. Si usted ve, todo, yo tengo un fondo, en este caso, directamente de INSAFOR, pero la iluminación que yo tengo es una iluminación en dos vías, necesitaría todavía una aquí atrás. Tengo una iluminación frente, tengo una iluminación superior, pero me hace falta una acá para que no me hiciera sombra. Entonces, tengo que saber qué tipo de iluminación necesito. Eso entra dentro de los recursos que yo voy a necesitar. Ahora, los recursos son mínimos, ¿verdad? Deberíamos de tener una buena cámara, sencillo, ¿verdad? A través de un teléfono, ¿verdad? Una cámara aceptable. ¿Cómo inicio con los gastos iniciales? Únicamente diseño, en este caso, cuánto puede costar un teléfono. A ver, ¿será que un teléfono puede rondar entre los 300 y 800 dólares? ¿Que tenga una cámara aceptable? Sí. Sugiérame un teléfono de 300 dólares que su cámara sea aceptable. A ver. Carla. Creo que los Xiaomi no han salido tan mal, pero depende del modelo y el tipo de gama que Son muy sea. buenos. Muy buenos son los Xiaomi, son muy Y no son buenos. tan, no están tan caros. Y ya si quieren mejorcita la cámara, digamos un Samsung y tal vez el iPhone, pero con el iPhone el problema siento que es el almacenamiento. Hay que comprar, ¿verdad? Hay que comprar el iCloud, ¿verdad? No, no, no sea así, ¿verdad? Hay que pagar los Bueno, $4.99, también. ¿verdad? Hay que comprar los Yeah. $4.99. Sí, pero tiene razón. Entonces, si usted ve, el costo es mínimo. Entonces, para establecer un presupuesto, realmente los gastos mensuales, por ejemplo, yo no sugiero comprar publicidad para un emprendedor. Ayer me hacía una pregunta de quemarropa. Acá mi experta en marketing, ¿verdad? Entonces, pero para un emprendedor no sugiero publicidad todavía. Sugiero en este caso las redes naturales. ¿Por qué? Porque nosotros estamos tratando de curar, ¿verdad? De no saltarnos la barda, de gastar más allá. Es cuando usted tiene un presupuesto de, no sé si a usted le ha pasado, bueno, yo viví 10 años en España y usted no sabe lo difícil que en este caso es pasar. En este caso, con un presupuesto que usted dice, si me gasto, estoy a 22 mil kilómetros de mi casa. No, aquí nadie me conoce. O sea, cuando usted tiene un presupuesto, así es un emprendedor que tiene un presupuesto limitado y que debe de tomar decisiones muy concretas. Entonces, la publicidad para este servidor es mejor hacerla en combinación con otros emprendedores, colgarme de otros emprendedores. Por ejemplo, hay varios influencers que permiten. Por ejemplo, Pepe, el esposo de. Ay, ella es tacaña, ¿verdad? Que me escuche, Pepe, me mata. Ah, ¿cómo se llama? De presentadora del 21. Y es muy buena gente, Pepe. Siempre que me encuentra, yo creo que él me confunde con alguien, pero siempre me habla. Y de Irene Castillo, el esposo, ¿verdad? Él ha dejado abierto su perfil de Instagram y usted puede, en este caso, etiquetar completamente. Y Pepe tiene mucho pegue, ¿verdad? Además de eso. Entonces, usted puede ver en una de las formas de publicidad el poder etiquetar a alguien más y que puedan, por ejemplo, los seguidores podrían ver en este caso lo que usted está haciendo. Y ellos en absolutamente nada, y creo que Irene tampoco, no sé si lo habrá bloqueado ya, pero Pepe sí, él lo hace y yo lo sugiero, ¿verdad? Colgarnos de repente de alguien. O cuando usted vende y le vende a alguien, por ejemplo,
a alguien directamente o hace algún trámite de publicidad, de canje con un influencer, lo puede ser. Nosotros acabamos de estar asesorando a una óptica en México, directamente en Querétaro, y ellos hacen, en este caso, un canje, ¿verdad? Te doy los lentes y me publicas, en este caso, tres historias y dos reels, ¿verdad? En cerca de 2 veces por 2 semanas. Sencillo, ¿verdad? El lente de $350, ¿verdad? Y sale bien, ¿verdad? Los influencers gastan bien. Un plan de contenido, sí. Ahora con la inteligencia artificial, mira qué interesante es. Espero yo poderles mostrar la próxima semana, pero que nos quede tiempo, crear un calendario de contenido que nos permita, en este caso, saber qué vamos a publicar. Aquí intervienen dos cosas y no están escritas, pero las experimento yo y no sé si usted la experimenta. Tiene que ver mucho la motivación. Tiene que ver mucho cómo me siento y cómo establezco. No sé si a usted les pasa. Es decir, cuando usted publica algo en redes sociales, o no sé si ustedes publican, tiene que ver mucho cómo me siento, es decir, la motivación que yo tenga. Indudablemente, si es motivación de vender y sobrevivir, todos deberíamos de tenerla, ¿verdad? ¿Verdad? Completamente, como cuando hacemos un trabajo, yo tengo que hacer en este caso un pequeño video para una empresa que se me había olvidado hacerlo, que era, es parte de mi compromiso, y pues lo hacemos, ¿verdad? En este caso es muy sencillo. La producción realmente, el colocarle un costo debe de ser autoproducido. Nosotros le poníamos un costo porque estábamos hablando del tiempo que se invierte, de los accesorios que se utilizan, pero uno mismo puede utilizar. Normalmente el emprendedor debería, en este caso, saber ocupar muy plenamente su cámara. El costo de promoción, por ejemplo, cuando esto pasa, cuando usted supera en TikTok los 10.000 personas, puede monetizar sus vistas y esto les va a traer, en este caso, un rédito. Pero mientras no supere los 10.000, no puede estar. Las métricas, sí, las métricas es importante. Defina usted cuántos seguidores ha ganado, cuántos likes ha generado, cuántos comentarios ha generado y cuántas conversaciones ha tenido. Hay una doctora a la cual nosotros le hemos trabajado la cuenta, que ahora está en México y está acá. Ella ha ganado mucha popularidad. Ella, en este caso, también, a ver si no me sale, ¿verdad? Aunque hay confidencialidad con ella. Ella está en la parte de físico-culturismo y tiene un engage muy, muy claro con los mexicanos, fíjese. Y encontró un mercado. Tanto es así que ella solo pasa una semana acá, ella es salvadoreña, y pasa las otras 3 semanas en México, dando conferencias, dando, en este caso, técnicas, y lo encontró a través de las comparaciones métricas, el seguimiento que le damos, qué tipo de herramientas ocupamos. Una herramienta que da, en este caso, TikTok, es muy clave. La herramienta me permite medir cuánto está funcionando mi estrategia. Por ejemplo, normalmente hay algunas inteligencias artificiales que nos ayudan ahora a colocar, si lo hacen vivo en TikTok, le pone automáticamente, le puede poner, en este caso, los subtítulos, los cuales son de engage increíbles ahora, ¿verdad? Y eso hay que darles seguimiento. Es por eso hay que ajustar, es el paso 13, y revisar el presupuesto en función de los resultados. Presupuesto, yo le voy a ser muy honesto. Para un emprendedor, el presupuesto debería ser el tiempo que va a invertir. Y eso sí tiene un precio. Por ejemplo, yo ocupo más o menos 1 a 2 horas diarias para verificación de redes. Y para mí, a mí me pagan en horas. Por ejemplo, acá me pagan por horas. Entonces, yo lo monetizo directamente cuánto me cuesta el estar. Yo le he puesto al teléfono, ¿verdad? Al que utilizo, tengo dos. Pero el que utilizo para grabar directamente, le he puesto un tiempo de marcador de cuánto es lo que yo debo, en este caso, utilizar. Indudablemente, la pantalla me dice cuánto es. Hay evaluación rápidamente. Al final de cada periodo, ¿verdad? Ellos hablan, en este caso, TikTok habla de aspectos mensuales y trimestrales. Yo le hablaría de semanales.
Los semanales para los emprendedores son más ajustables. Nosotros los colocamos porque eso es lo que TikTok en este caso a usted no le paga ni le monetiza mensualmente ni quincenalmente, sino que le paga mensualmente, ¿verdad? En este caso TikTok, cuando usted ha pasado los 10 mil y genera una cantidad de vistas establecidas por ellos, entonces eso lo utiliza. Y la evaluación, usted debe de, en este caso, de establecer cuál es el objetivo que quiere alcanzar. Al final, ¿cómo optimizo las cosas? Pues veo yo cuánto lo que yo invierto. Por ejemplo, le voy a ser muy honesto. En una de las cuentas, que es la más grande que tengo, que estoy a punto de llegar a los 8 mil, he invertido cero, cero en publicidad. Únicamente he estado probando con los diferentes tipos de audiencias y eso ha llegado a que vaya creciendo. De repente dejo de publicar y cuando dejo de publicar sucede algo curioso. Y yo ayer se lo decía a usted, porque estaba viendo en este caso los ritmos, en este caso de visualización. Sucede algo que si yo dejo de publicar más de una semana, ahorita tengo 7.000, no sé cuántos son. Si yo dejo de publicar una semana, las vistas se hacen, me invisibiliza el algoritmo y se hacen más, me pone en la pantalla, pero si dejo de publicar 2 semanas y a la tercera semana publico, se me hace mucho más rápido la visualización. ¿Qué significa? Engaño al algoritmo pensando que es una cuenta nueva, que no ha publicado por un buen tiempo y me hace más visible a la gente que me sigue. Ese es un nivel de optimización. Ok, esta es una guía sencilla y clara. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué piensan? Traía tres preguntas para ustedes. Lo primero, ¿qué piensan de la red TikTok para un emprendimiento? ¿Creen ustedes que es, porque eso depende de cada emprendedor? ¿Le parece atractiva o no le parece, o le da dolor de cabeza ver a la gente en TikTok? ¿Qué le parece? Tatiana, Ivonne, es la primera pregunta, ¿verdad? La segunda se lo hago a alguien más. ¿Le parece TikTok, en este caso, para un emprendimiento como el que usted, en este caso, tiene, que puede ser vital, necesario, que se ajusta a lo que usted quiere? ¿Qué piensa, Tatiana? Tiene que activar el micrófono, Tatiana, creo que ahí. Hola, perdón, es que me estaba fallando un poco el inter, incluso No se me... preocupe, aquí está cayendo una tormenta, pero de pensamientos y de pensamientos de todos los que están ahí, ¿verdad? De los que están comiendo y que han apagado la cámara y no nos han mandado absolutamente nada a los que tenemos encendido la cámara. Algunos ya les remordió la conciencia. Si son pupusas, podemos colocar en el chat, ¿verdad? Las direcciones de cada uno y los que estén comiendo pupusas pueden mandar. Samalía le dio hambre. Ok, Tatiana, ¿qué piensa? ¿Qué piensa de TikTok? Pues Para un emprendimiento. es una buena fuente, tiene ¿Usted tiene muchos TikTok? beneficios. Sí. No, ¿y por qué le da risa? Sí, no, lo utilizo por diversión, estudio y lo usé alguna vez por negocio. Ajá. ¿Y pudo vender? Fíjese que la mejor plataforma, bueno, la que me servía en ese momento fue Instagram. Fue la que, ajá, fue la que mejor me funcionó. Sí. Ajá. Me parece Y bien. en realidad las estuve estudiando, las plataformas cuando estuve en mi negocio. Y al final creo que para los que tenemos bajos recursos, el mejor es Instagram. Instagram para usted. Es perfecto, mire, Sí. recomendación muy clara que funciona, ¿verdad? Por ejemplo, yo tengo tres amigos que tienen tiendas en línea y ellos tienen, sí, los tienen en solo que ellos pagan bastante en publicidad, los tienen en Instagram, sí, tiene razón.
Sí, y mire, TikTok no es malo, lo único que cuando usted llega a un porcentaje ya le empiezan a cobrar. Entonces, para los que comienzan en un negocio, creo que no es tan rentable. Es mi punto de vista. Sí, porque de repente de tantos corazones, ¿verdad? No nos vamos a llenar el estómago, además nos quitan un porcentaje de todos los corazones, de un par de sombreros, ¿verdad? No creo que podamos comer tampoco, ni de los bigotes tampoco, ¿verdad? Podamos establecer. Muy precisa su intervención, Tatiana. Excelente, excelente. Sí, porque cobra, ¿verdad? Mi consejo para los que están ocupando, ¿verdad? Aquí veo una persona que me está escribiendo. Y me dice, ¿cómo es que cobra? Bueno, mi consejo es que no lo utilice a través directamente, sino de exhibición únicamente del producto, ¿verdad? Y que le puedan contactar, porque si no pasa lo que Tatiana dice, ¿verdad? Hay un porcentaje que de repente se queda ahí. Samalí Romero, ¿cómo van esos peinados? Hola, buenas noches a todos. Genial. Genial, la verdad. ¿Y qué piensa de la segunda pregunta que tengo acá? Usted, en este caso, si ocupara TikTok, ¿cómo pensaría usted? Usted que yo sé que los que tienen acá casi el 90% tiene TikTok. A veces no les ponen el propio nombre, a veces es únicamente por, como decía Tatiana, por diversión, a veces. Pero, ¿usted cómo utilizaría, en este caso, si utilizara TikTok, cómo lo haría? Vaya, en mi caso, edito los videos de un antes ¿Tiene y un TikTok? después. Sí, ¿Y lo ocupa? tengo TikTok, bastante. Eso. Bastante. Lo inicié, fue personal primero, luego me enviaron el correo que lo tenía que convertir en comercial por el contenido. Entonces lo pasé a comercial. Entonces edito los videos de el antes. El después, el proceso trabajando y lo subo y la verdad me está funcionando. También lo comparto con Instagram y Facebook. La verdad, como mi trabajo es como más que todo son para adultos, me funciona bastante Facebook e Instagram. Instagram, sí. A mí me bloquearon una cuenta porque yo estuve subiendo diferentes marcas, ¿verdad? Pero era parte del trabajo, pero sí, le envían a uno. Tuve que cambiar en este caso y un VPN, cambiar porque si no, no me dejaban, ¿verdad? Subir, pero qué bonito saber que le está funcionando, Samalí. Qué bonito. ¿Qué cree Gracias. que de repente le funciona más, el antes o el después? ¿O habrá otro tipo de contenido que construir del antes y después? A mí me parece muy interesante el antes y después, es muy atractivo. Creo que el resultado. Entonces, el cliente cuando prueba el resultado siempre pone el comentario positivo, ¿verdad? Y no hay mejor publicidad que la recomendación. Claro. Como dice, el de boca a boca, eso funciona al máximo. De algunos vivimos de eso, ¿verdad? Del boca a boca, ¿verdad? Es decir, Del boca a boca, exactamente. ¿verdad? De pura recomendación. Excelente, excelente. Gracias, Amalín. Gracias. Gustos. Carla, si TikTok fuera el único red social, ¿qué tipo de contenido haría para publicar? A mí me hicieron esa pregunta ahora y no, y tuve que pensarlo un poco, fíjese. Que como depende del rubro que se tenga, ¿verdad? Pues sí, pero imagínense yo en las acreditaciones, ¿cómo hago para salir bailando o para hacer? Fíjese. De aquí me están Bueno. diciendo que no debo salir bailándome, aquí en privado me están diciendo. No, lo que pasa es que los tutoriales son parte de eso, ¿verdad? Eso le iba a decir que tutoriales. Yo de hecho hice un TikTok solo para ver cómo se hacía un tutorial. Y lo dejé ahí y de repente vi que tenía como 8.000 vistas y me quedé un día 8.000 vistas. Y cabal, le puse los hashtags y todo y hasta me preguntaban y a mí no me aparece. Y ya les contestaba de cómo seguir el tutorial. Porque era de cómo poner subtítulos en YouTube.
cuando salían los videos en otro idioma. Y eso es importante porque yo tengo un amigo que somos, él es profesor en España y él me decía que odiaba TikTok. Y yo le dije yo, oye, ¿qué te parece si hacemos un intento? Se llama una vez en la vida del profesor Samaro, porque aquí se llama Samaro, ¿verdad? Es un español. Y le dije yo, cómprate una cámara 360. Y como él es mochilero, ¿verdad? Él no le gusta, en este caso, estar fijo. Está en Salamanca. No, hombre, usted lo viera ahora, el tipo, después de casi 6 meses de decir que detestaba las redes sociales, ahora es una de las cosas que más utiliza. Y lo más curioso es que a él lo han buscado en el ayuntamiento porque él camina alrededor de 22 cuadras más o menos, desde su apartamento, de su piso, ¿verdad? Así le llaman ellos, desde el piso de él hasta la universidad, y hace turismo completamente, va saludando a medio mundo. O sea, que él saluda a medio mundo. O sea, tío, ¿qué pasa? Y que no sé qué, que te vengo a ver. Y va saludando a medio mundo. Yo decía, espérate, vamos, que tenemos la clase, que no, nos veremos, anda, que te traes. O sea, que tiene medio mundo. Entonces hace muy bien la vivencia y la particularidad de que él tiene es que ahora se la coloca, en este caso, acá. Y entra a la clase y es muy, muy interesante, fíjese. La parte, eso se llama vivencial, ¿verdad? Usted creo que lo ha visto, ¿verdad, Carlita? En este caso, cómo se prepara una camisa, cómo hace, en este caso. Yo he visto recetas, ¿verdad? He visto un montón de cosas ahí. Sí, hasta clases de inglés y todo, ¿no? Creo que sería tal vez más por los tutoriales, digo yo, bueno, sí. Sí. Por ejemplo, ¿cuánto una empresa se puede, en este caso, prevenir que le pongan una multa por no tener una certificación para lo que es formación, salud y seguridad ocupacional en el área de textiles, no de acuerdo a la ley nuestra, sino a nivel regional y a nivel de textiles, que es la que su servidor trabaja? Entonces, indudablemente es una buena pasta. Dora Elizabeth, ¿cómo no fue en el Uber? Pues es complicado porque un tráfico No bien platicaba mucho fuerte. el del Uber. No, no, ahí iba escuchándolo. Que hay unos que les agarra de hablar. ¿Usted qué piensa de TikTok, Dora Elizabeth? Pues la verdad es que yo no lo uso, ni Ah, lo tengo descargado. de verdad. Yo más que todo miro Facebook. Facebook. Sí. ¿Y cómo se llama? ¿Y por qué no le llama la atención, Dora Elizabeth? Es por el tiempo, no tengo mucho tiempo. Sí, cuando a veces, y uno a veces se agarra mucho tiempo para eso, pues a veces siento que el Facebook, entre el Facebook y el Twitter, me dejan bien, siento que me quitan bastante tiempo. Yo estoy tratando de Sí. lanzar una campaña acá con las compañeras presentes, ¿verdad? Porque algunas de ellas no dejan las redes, ¿verdad? Se llama Pro Búsqueda de No Redes Sociales, ¿verdad? Aquí tengo a varias que, Cecilia, la señorita Francia, la señorita Concepción, no las dejan las redes, fíjese. Pasan todo el día en las redes y... Es que, fíjese, yo siento que a veces se vuelve vicio. Entonces, Sí, son la persona que viciosas, ellas está, son viciosas. sí, no, Sí. la persona, por ejemplo, la persona que tengo yo que me ayuda ahí en la oficina, es un joven, va a cumplir 21 años, entonces, pero Un par de años le es llevo. la que le tengo que llamar varias veces la atención que deje el teléfono, que se concentre en el trabajo, porque no lo suelta, no lo suelta el teléfono. Y así es en varios jóvenes que no sueltan el teléfono para nada. Se vuelve, fíjese Entonces. que yo tengo que poner una foto donde hay un muchacho que tiene el teléfono acá colocado directamente para una conferencia que vamos a dar en México. Yo estoy con el Tecnológico de Monterrey, voy a dar eso, porque estoy investigando y a veces me ayuda bastante saber eso. ¿Cuánto tiempo pasa una persona entre los 18 y 25 años en el teléfono? Yo creo que es bastante, pero algo Sí. curioso
entre los 28 y 35, se ha duplicado después de la pandemia el ver el teléfono. Sí, es cierto, porque yo incluso con la pandemia fue que, bueno, yo inglés corporativo lo conocí a través del Facebook. Ahí Gracias. mandé, ahí me pusieron el link y ahí me escribí, mandé la solicitud y todo. E incluso hay otra sociedad, digamos, o emprendimiento que ellos también en Facebook se anunciaron. Yo dije, estoy en pandemia, dije, voy a entrar. Y dieron a dar unos cursos, buenísimos los cursos que dieron, muy buenos facilitadores, y ahí me quedé yo recibiendo esos cursos. Entonces, a través del Facebook he Qué bueno, porque contactado. ha estado conectada, Doralicia. Sí, así es. Pero así el TikTok, porque siempre lo que miraba yo de otros es que lo ocupan solo para hacer baile, cosas. Pues que no vienen a abonar a algo productivo para uno. Eso era mi pensamiento, pero con lo que usted está diciendo veo de que sí hay otro enfoque para el Las TikTok. niñas acá son las que me quieren convencer de meterme en TikTok. Fíjese que yo no era. Son mentiras, son mentiras. Pero tiene razón, fíjese, tiene razón. Yo era un asiduo contradictorio para TikTok, ¿verdad? Pero a veces el explorar, en este caso, los gustos, es difícil a veces entender a veces a alguien hasta que uno conoce la audiencia, ¿verdad? Y conocer de Sí. repente prioridades, establecimiento. Por ejemplo, personas que utilizan TikTok y en este caso ex Twitter, ¿verdad? Que oscilan entre 18 y 23 años, ¿verdad? De cinco jóvenes salvadoreños, es la investigación que llevo en este momento, de cinco jóvenes, 4.5 en este caso dejan su trabajo por lo menos una vez al año. Significa que en este caso hay una movilidad laboral, significa se aburren del trabajo, ¿verdad? No duran más de un año. Por lo menos en el segmento que yo estoy investigando, está eso. Sí, puede ser porque no le gusta, a veces no le gusta que se le llame la atención, Soy ¿verdad? Para nada, enojado. entonces, sí. Aquí hay varias enojadas, fíjense. No, yo la veo bien simpáticas. Tan bella, Dora Elizabeth. Gracias. Y por eso les voy a Bueno. dejar una tarea. Porque de repente nos preguntan, a mí me hicieron esa pregunta hace bastante, ¿cómo determino qué red debería utilizar para mi emprendimiento? ¿Y en qué debería invertir más? Entonces, la tarea para el día lunes es, ¿qué es un buyer persona? Esa es la llave de poder, en este caso, establecer qué inversión, cuánto, qué es lo que no debo hacer. ¿Qué es lo que debo hacer? Entonces, la tarea que debemos investigar, que debemos traer, nada de presentar, sino que puedan leer, ¿verdad? Ahí la pueden en las redes también. ¿Qué es un buyer persona? Buyer, así, buyer, escribe, ¿verdad? Buyer, pero se pronuncia buyer persona. Ese es la llave que nos va a permitir entender inversión, audiencia, gustos, preferencias, intereses y todo lo demás. Usted me dice, Marvin, lo de la guía, a mí me parece, sí, pero porque usted pasa en la red, aquel que no pasa en la red, o cómo entender una guía sin saber cuáles son los intereses de una persona. El buyer persona, desde ya les auguro, es una estructura científica para poderla utilizar en el área de ventas con énfasis en el marketing digital. Directamente, con énfasis en el marketing digital, el buyer persona es una de las llaves. ¿Cómo saber qué red utilizo? ¿Verdad? Ya la tenemos ahí. Bueno, ¿se entiende la tarea? Buyer persona, ¿para qué sirve? ¿Cómo se construye? ¿Qué hace? Yo sé que algunos ya lo googlearon, ya lo vieron, ¿verdad? Ya lo estructuraron, entonces me lo van a contar. El buyer persona va a permitir que como emprendedores sepamos qué red utilizar, qué red no invertir, en qué red sí invertir y cómo hacer para que le envíen a uno. Por ejemplo, el buyer persona me va a permitir, por ejemplo, en el negocio de Samalí, saber en este caso qué áreas en determinado momento no ha abordado y que pueden generar mucha más ganancia.
Eso lo vamos a ver el día lunes. En este caso, mi clase será más breve y le permitiré a usted el poder explicarlo, el buyer persona, y tendremos una plantilla donde vayamos construyendo el buyer persona y podamos saber para qué sirve. Porque para los emprendedores es crucial el buyer persona. Les espero el día lunes para que podamos descubrir un poco sobre esta estructura que ahora en el marketing digital es indispensable. Feliz noche. Buenas noches. Feliz noche. Buenas Buenas noches a noches. todas. Buenas noches. Buenas noches.